A una hora y media de Barranquilla se encuentra el único museo paleontológico de la región Caribe, exactamente en el corregimiento de La Peña, municipio de Sabana Larga. Este museo cuenta con alrededor de 3.000 piezas fósiles y su propósito es conservar el patrimonio arqueológico, paleontológico y antropológico del Atlántico. Bueno, MUPAPA es una entidad científica y ambiental que nace de los objetivos de la Fundación de Ciencias Naturales. El objetivo del principal es de preservar y resguardar el patrimonio paleontológico, geológico y antropológico del sur del departamento del Atlántico. Bueno, MUPAPA es la única entidad que ofrece en el Caribe colombiano exposiciones paleontológicas de restos fósiles del megafauna y del pertenecientes al periodo cuaternario, pertenecientes al Cretácico y muchas otras cosas importantes acá, fósiles de especies como mastodontes de una familia que se ha denominado gonfotéridos, tigre diente de sable o esmilodón, toxodón, gliptodones, megaterio y una cantidad de especies de reptiles como el purosauro y pues otras cosas importantísimas que se encuentran en exposición. Actualmente, el museo se encuentra pasando por un penoso momento debido al desbordamiento que sufrió el embalse del Guájaro a finales del año anterior. Esto hizo que las aguas entraran a la edificación provocando daños irreparables en la museografía. Sin embargo, las piezas fueron debidamente protegidas en el segundo piso.